afluyeix amb l'afluència de nova sang i que aquest múscul estigui en les millors condicions possibles. Ok? L'experiència és importantíssima i jo crec que és el que en té més aquí. Sempre està atent a tot i si veu algun jugador que està més baix o que hi ha algun problema, doncs jo sempre li demano que m'ho digui i moltes vegades m'ha ajudat. Jo penso que la discreció és bona sempre, inclús a la vida. I, lògicament, en jocs tan públics i amb tanta gent i tantes formes de pensar, jo crec que és un dels altres fonaments per anar subsistint, però almenys per anar subsistint. La unió aquesta és bona. La unió de ser del Barça, d'un joc que estimes, i un professional que treballa allà, lògicament, es considera en vida professional al màxim. M'he quedat en una fase de no ser un fanàtic, però sí, lògicament, del Barça morir. No, morir no, però almenys a disfrutar-ho. Bon dia. En la clase de hoy, Puyol y Ulagué enseñarán a sus alumnos cómo defiende el Barça. El encuentro con el grupo se produce en uno de los vestuarios del Camp Nou. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Los chicos aprenderán que el trabajo de los centrales es muy sacrificado y normalmente nada agradecido. Yo siempre he sido muy serio. Un consejo que me dieron era que un defensa nunca ríe, porque te tienes que hacer respetar. Y la verdad es que sí, intento seguirlo y... Es verdad, te tienen que respetar. ¿Estás bien o no? Yo quiero tíos fuertes, ¿eh? Puyol y Ulagué harán de entrenadores de Rugger, Lara, Ángel, José Carlos, Gabriel, Rui, Laura, Gai y los lesionados Iván y Mustafa. Siempre en el uno contra uno tienes que estar muy seguro si entras al delantero de que robarás el balón, porque si no, aparte de querer ser último hombre, si haces falta, puede ser una tarjeta roja. Y después, si se va, se queda solo con el portero. A mí lo que me gusta siempre es dejarle a un lado y que él se vaya para allá. Siempre es importante saber el delantero o el jugador que tienes delante, si es mejor en banda derecha o izquierda, para siempre buscar sus puntos más débiles. Así. Voy hacia aquí para ser agresivo. ¿Lo habéis visto? Puyi es un hombre en campo que transmite mucho, ¿no? Y la gente se encanta con su actitud en campo. Creo que es uno de los marcadores más fuertes del mundo, porque físicamente es muy fuerte. No tolera que nadie le pase. Y eso es poco frecuente porque le gusta defender. Tienes que hacer prácticamente casi lo mismo que él, porque si no te deja en ridículo. Lo que no puede ser es que él se lance, se rompa la cara y tú estés al lado y vayas saltando. Él siempre pone la cabeza donde nosotros no pondríamos ni el pie. Carles Puyol fichó por el Barça procedente del equipo de su pueblo, la Pobla de Segur. La Liga 2004-2005 es su primer título como profesional. Con la selección española ha jugado de momento unos Juegos Olímpicos, un Mundial y una Eurocopa. ¿Tú seu aquí? Siéntate aquí y el próximo día... Ahora no puedes. Alguien que defienda. Continúa la práctica del uno contra uno, donde se verán detalles de muchísima calidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Així, ben aguantat. Ah, sí, bien aguantando. Molt bé. Muy bien. ¿Qué, este le da o escorra? Este le da con las dos. Bueno, pues tú tienes que intentar llevarlo para un lado, siempre. No, nunca ponerte recto, ¿sabes? Porque si tú estás así, recto con él, él se puede ir por un lado o por el otro. Entonces tú eres más débil. Tú tienes que obligarle a que vaya por un lado, porque así él, si se la toca larga, tú puedes siempre tirarte al suelo, tocar el balón. Pero si tienes la duda de si te va a salir por aquí o por aquí, siempre es más complicado. La tendencia es siempre llevarlo hacia afuera. ¿No? Si tú estás situado en el centro, intentarías llevarlo hacia la banda, en lugar de orientarlo hacia el centro del área, que es donde tendrías muchas más posibilidades de marcar gol. Yo soy un jugador que soy serio en el campo. Me gusta mandar mucho, voy siempre fuerte al balón y de cabeza más o menos voy bien. José Carlos Terrón tiene 14 años y es de Torrelavega, Cantabria. Antes de fichar por el Barça, jugaba en el Racing Club de Santander. Esta ha sido su primera temporada en Cataluña y la Masía se ha convertido en su casa. Todos los que estamos aquí somos como hermanos porque todos estamos en las mismas condiciones. Aquí casi no hay discusiones, que toda la gente es alegre y estar muy libre por aquí, y eso me gusta. ¿Esta semana contra quién jugamos? Contra el Gramané, ¿no? En su campo. El Madrid también le quería fichar, pero el chico y sus padres, después de hablar con ambos clubes, escogieron el Barça. Pues a mí primero cuando me lo dijeron pensé que era una broma, pero luego después veía que me lo estaba diciendo muy serio y también te da como pena irte porque tienes allí todos tus amigos y luego vienes aquí y no conoces a nadie, pero la verdad es que aquí me han acogido muy bien. Es muy tarde hoy, ¿eh? Sí. Vamos a ver si nos da tiempo el entreno. Mis padres vienen los viernes a la hora de entrenar, vienen allí a verme. Dicen que les cuesta porque venir cada semana y dejar allí a mi hermana y dejar todo aquello, pero dicen que ahora ya más o menos mejor que al principio. Bueno, esta fue una situación muy difícil. Cuando vino el Barça y nos planteó todo esto, pues yo dije rotundamente que no, pero bueno, viendo que puede ser el futuro de mi hijo, pues dices, bueno, pues hay que cerrar los ojos y darle una oportunidad. Una decisión muy, 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 muy difícil, porque si se lo niegas, mañana te voy a decir, joder, es que yo podía estar. Y bueno, entonces al final pues ya lo sopesamos una y otra vez y apoyándole pues hasta el máximo, ¿no? Hacemos un esfuerzo de tiempo, de trabajo y económico, pero que no te lo puedes imaginar, ¿no? Porque el Barcelona pues nos paga algunos viajes, pero además lo tenemos que afrontar nosotros, ¿no? Hola, campeón. Bien. Yo siempre, antes de empezar un partido, pienso que mis padres hacen el esfuerzo de venir desde Santander y si juego mal es como decir que no quiero que venga. Y es como para darles un premio. ¿Quién es el teu ídolo? Nunca he tenido un ídolo fijo, siempre he sido... También he ido cambiando mucho de posición. Comencé a jugar de delantero, después en el centro del campo, lateral derecho, ahora central. Pero un jugador que siempre me ha gustado mucho y que después he tenido la suerte de conocerle y que me ha ayudado muchísimo ha sido Luis Enrique. La verdad es que es una persona que admiro muchísimo. Cuando te ponen las gafas, ¿te duele? No, esa gafa que ponías. La máscara. La máscara esa. Bueno, cuando tengo... He tenido dos fracturas, tanto de este pómulo como de este. Tuve que jugar con eso. No duele, pero es muy incómodo. Y espero que no lo tengáis que llevar nunca. Los cracks son otros jugadores. Y yo soy un jugador que sale al campo siempre a darlo todo. Intentar ayudar a los compañeros, que los cracks también lo hacen. Pero yo creo que son diferentes. El ejemplo número uno a seguir de trabajo, de actitud y de... Como profesional, pues es un 10 y como persona mucho mejor. Es el mejor profesional que es el mejor profesional que he visto. Se cuida como nadie. Y es 100% Barça.
100% Barça. Es muy culé y quiere que las cosas salgan como debe ser del Barça, ¿no? Un equipo como el primero. El primero ha de ser el Barça. Muchas veces estamos los dos centrales solos y lo que tenemos que hacer es estar muy atentos al delantero. En España casi todos los equipos juegan con un solo delantero, así que uno tiene que marcar y el otro tiene que estar libre. Siempre atento si se dribla al central, que si es Ulagué, no le driblan nunca. Tú tienes que estar atento a la cobertura, por si hay un balón largo y sobre todo hablar mucho entre los dos. Estar un poco en diagonal, buscar esta diagonal y si superan a Carles, yo puedo llegar a hacerle la cobertura y entonces Carles me haría la cobertura a mí. Los centrales son los que sufren un poco más porque nosotros tenemos la obligación de ganar, tenemos la obligación de atacar y para atacar tenemos que estar un poco más adelantados y esto tenemos que tener unas defensas rápidas porque sufrimos muchos contras y estamos, las defensas están lejos de nuestra portería. La situación 2-1 es una situación que no se da muy a menudo y lo que tienes que intentar hacer es ganar tiempo para que tus compañeros recuperen la posición. No sería correcto ir a buscar enseguida al balón porque pase aquí y ya está, se va solo de cara al portero. Sino al contrario, si estás en el centro del campo, intentar ir aguantando el ataque e ir tirando hacia atrás. Estaría aquí, yo vendría hacia atrás y seguiría ganando metros esperando a que algún compañero me viniese por aquí. Creo que en esta situación de inferioridad es muy difícil que el defensa pueda robar el balón, con lo que esperar un poco a que te vengan ayudas. Sí, voy. Vaya desastre. Es importante que haya comunicación con el que llega de atrás, con el que está aguantando para saber si debe ir hacia un lado o hacia el otro. Orientarlo y decirle, sí, sí, aprieta, aprieta o aguanta. Hablar un poco con el compañero. Lo que da Oleguer más es tranquilidad atrás, porque también uno contra uno es muy fuerte. Y después es muy inteligente. Y después es muy inteligente, inteligente en el sentido de saber dónde está, de saber hasta dónde puede llegar y lo que decía, asumir el papel. Este tipo de jugadores centrales, fuertes, agresivos, creo que si los podemos tener de casa mucho mejor. Es uno de los jugadores más inteligentes que conocí porque está siempre leyendo, siempre interesado en muchas cosas que sea fuera de fútbol también. Entonces es un jugador de dentro del campo de mucha calidad y fuera de campo que es un compañero para todos los tipos de conversación. Oleguer Presas llegó a Can Barça con 21 años, procedente de la Gramenet, equipo de Segunda División B. Esta temporada ha jugado casi siempre de titular, ha ganado su primera liga y se ha estrenado como goleador en Primera División, con un gol en el campo del Málaga. Cuidado que este tira caños, ¿eh? ¡Tú, ole, tú! ¡Vale, ole, vale, vale! Estoy asfixiado. Sí. Otra carrera de estas y tengo que pedir el cambio. Ya estamos, ¿eh? Ahora vosotros. Puyol y Ulagué han demostrado cómo debe defenderse un 2-1. Una situación extrema en un partido. Los chicos han quedado impresionados por la motivación del capitán Puyol. ¿Qué se siente ser capitán del primer equipo? Bueno, es un orgullo para mí. Siempre, cuando fueron mis compañeros quienes me eligieron,
pues es una... Para mí es algo muy importante, una responsabilidad muy grande, y espero hacerlo lo mejor posible. Yo bromeo mucho con él, que él trabaja de capitán, ¿no? Es un, para él es como si fuera un trabajo, él le gusta hacer esto, despierta y le gusta la vida de capitán. Para mí él nació para ser capitán. Le tengo un respeto especial porque es mayor que yo. Me ha ayudado en muchas cosas aquí dentro. Y ahora es mi capitán. Y yo a mi capitán lo respeto en todos los sentidos. El salto defensivo, más o menos, es... Siempre tiene que ir... un central o el jugador que sea al balón, pero siempre tiene que tener cobertura porque la puede tocar el delantero y el balón puede ir en profundidad. Nosotros esta temporada ya hemos encajado algún gol así porque ha habido algún error defensivo y eso aquí se tiene que trabajar y sobre todo estar muy coordinados y estar muy atentos. ¿Vale? Sí, y Oleguer tiene que tiene que estar aquí, y yo aquí para ayudarle a él. Para ayudarlo en ell. Por si él me ganase la jugada. Eso es. Básicamente es donde tenemos que estar más atentos nosotros. Aparte de construcción. Pero la parte defensiva es donde nosotros tenemos que hacer más. Y son estas las jugadas en las que tenemos que estar más atentos. Es importante también a la hora de saltar, no saltar con los brazos muertos, sino intentar saltar un poco para protegerte. No para dar evidentemente un codazo, pero sí con los brazos así, por ejemplo. Te impulsas más y a la vez te protege un poco de los posibles golpes que puedas tener con el contrario. Haciendo mucho más la diagonal, esta que digo, ¿vale? Perfecto. Sobre todo es muy importante el movimiento que ha hecho él. Enseguida recuperar la posición para poder hacer la cobertura al que se queda en el uno contra uno. Ponte aquí en la banda, aún te harás daño. La clase de hoy ha enseñado a los chicos que defender no es fácil, que es una tarea que en un equipo como el Barça requiere mucha concentración, velocidad y un buen sentido de la colocación sobre el terreno de juego. ¿Quina qualitat, els verds? Sí, sí, ya los tenemos. Pero fuera, fuera. La banda, la banda. La banda, la banda. La banda, la banda. El partidillo, como siempre, pierde su espíritu lúdico a medida que pasan los minutos. Ninguno de los dos equipos quiere perder y los chicos van a por todas. Vamos a la jaula. Vamos, vamos. Uy, siempre acaba fuera. Siempre hacia fuera, porque si no te vas hacia la portería y te la roban. Mira. Empate, un empate también es bueno a veces. Al final empate a un gol. Los maestros Puyol y Oleguer lo dan por bueno. Muy bien. Es muy importante trabajar con humildad, con una mentalidad muy abierta de cara a intentar aprender, a intentar adquirir conocimientos que te vayan dando los entrenadores. Y creo que esta es la clave para llegar al primer equipo del Barça, que es algo muy bonito y espero que todos consigáis. Aprovechando que por mala suerte tenemos a dos jugadores lesionados, creo que es... lo peor que le puede pasar a un futbolista. Estar lesionado es lo peor del mundo del fútbol. Tú que hoy querías participar en todas las jugadas, si después caes de nuevo, te vuelves a hacer daño. Ahora son tres meses que tienes que llevar esto. Si te vuelves a caer, igual es un año. Puyi o Puyol. ¿Y Ronaldinho? Ronnie, ¿no? Ronnie. A mí me llaman Ole. Es un nombre más corto y... Siempre es mejor decir nombres cortos y rápidos para que te puedan escuchar. Si es un nombre muy largo, cuando lo estás llamando, ya te han marcado gol. Y antes de irse del Camp Nou, un recuerdo con los ídolos, Puyol y Oleguer. Muy bien. Bueno, gracias a vosotros, No puedo estas. ¿Dónde? Al cuadrado. Hola.
Y en la próxima clase del Barça pasaremos al ataque con Juli y Maxi, que nos revelarán los movimientos ofensivos del equipo azulgrana. Bien, bien los dos, muy bien. Ahí. Bien, bien, arquero, bien, muy bien. Está largo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Un toque, ahí, ahí, mira. Está potente, Bakari. Sé que siempre vaig estar jugant. Siempre estuve jugando a fútbol en la Pobla. Primero fútbol sala, después ya fútbol grande en el campo. Y bueno, vaig estar jugant allí. Y estuve jugando allí hasta juveniles. Llegué a jugar una temporada con el primer equipo de la Pobla en primera regional. Y después me buscaron unas pruebas en el Barcelona. Entré en los juveniles y allí es donde lo ves de cerca, pero muy lejos. El camino hasta el primer equipo es muy largo. Y temporada a temporada fui subiendo cada año una categoría. Y cuando estás en el Barça B, más o menos es cuando ya lo ves más de cerca. Aunque el salto es grande y complicado, pero ya ves que te falta un paso. Para mí, los mejores días que he estado aquí en Barcelona. Fue una experiencia increíble con 40 personas, 30 y pico en la Masía, jugando cada día al fútbol, aparte de cuando estábamos entrenando. Por la mañana íbamos a la escuela, después por la tarde cada uno tenía su horario. Íbamos a cenar y después nos íbamos a jugar fuera, al jardín, o justo delante del campo de entrenamiento de la Masía. La verdad es que lo pasábamos muy bien. Muy divertida. Y creo que ahí se aprende mucho. Para mí era la primera vez que me iba de casa. Como yo, creo que la mayoría de jugadores que llegan ahí. Yo llegué más mayor, porque hay jugadores que llegan muy jóvenes y lo pasan muy mal. Yo tuve la suerte y me adapté muy rápido. También me trataron muy bien. Tenía familia aquí en Barcelona, pero bueno, la verdad es que la experiencia fue buenísima. Compañerismo sobre todo, a respetarte, a respetar a los compañeros. Después del fútbol me lo han enseñado todo. He aprendido muchas cosas aquí en Barcelona, pero sobre todo a ser persona. En la Masía también te enseñan a crecer.